tenemos que seguir denunciando este tipo de productos que siguen apareciendo de la nada y utilizan alegaciones saludables y nutricionales que supuestamente curan todos los males, pero en que en realidad se tratan de engaños e inducciones a error a los consumidores. Estamos ante un producto que aparentemente es de la marca Alpa y de la empresa Alpa, pero en realidad se comercializa a través de otra marca que es denominada Mialé, pero que no tiene mayor credibilidad ni páginas oficiales y canales oficiales de venta. Veamos algunos de los problemas que tiene este tipo de producto que lamentablemente es dirigido a niños. Primero, este producto no tiene en la parte frontal la denominación de producto. Debería poder tener una denominación que explique rápidamente al consumidor qué tipo de producto es. Por ejemplo, estas proteínas, ¿de qué origen es? ¿Es origen vegetal o es origen natural? ¿O es origen sintético? Pero además de eso, vemos que sí aprovechan espacios para decir cosas como fortalece el crecimiento, desarrollo físico e intelectual de los niños, que son un tipo de alegaciones denominadas saludables y que tendrían que tener la base científica suficiente para corroborar que ese tipo de beneficios realmente los puede realizar el producto. Y es más, en esta forma en que lo han colocado, está prohibido de acuerdo al Códex Alimentario. Pero eso no es todo. Dentro de los componentes nosotros podemos visualizar que dice proteína de suero de leche como primer ingrediente, es decir, que lo tendría en mayor cantidad, y como segundo ingrediente, proteína aislada de soya. Pero si visualizamos el registro sanitario, que acá en su misma etiqueta la DGS le ha otorgado un código, P2998621, si ponemos este código y cualquier consumidor lo puede revisar desde su computadora en el portal de la DGS, en consulta de registros sanitarios, y colocamos el mismo código P2998621, vamos a poder visualizar que este producto en realidad es una mezcla en polvo para preparar bebida instantánea a base de leche en polvo. Es decir, el primer ingrediente no era, como decía este producto, proteína de suero de leche, sino era a base de leche en polvo, y que el segundo ingrediente recibe suero de leche en polvo y el tercer ingrediente soya en polvo. Pero acá encontramos otra mentira: no es que se agrega proteína de suero de leche, sino suero de leche en polvo, y no se agrega proteína aislada de soya, sino soya en polvo, que son cosas muy diferentes e impactan en la biodisponibilidad de estos alimentos en nuestro sistema. Pero eso no es todo. Este tipo de productos tiene como marca comercial Alpa Kids, pero la DGSA no ha aprobado su marca comercial. La DGSA, como podemos ver en su portal, aprobó otras marcas comerciales como Lab Superfood, Natural Health, Healthy Life, similares, Miavita, entre otras, pero no se encuentra Alpa Kids. Pero además de eso, y lamentablemente, hemos encontrado que ese tipo de productos se vienen comercializando a través de canales no oficiales y no sabemos si es que es por WhatsApp, si es que son en reuniones privadas o entre otras, pero lamentablemente sus vendedores utilizan alegaciones que inducen a error al consumidor, como previene la anemia, tener mejor visión y mejora el desarrollo mental. Alegaciones que podrían estar confundiendo a los padres y madres de familias para comprar este producto para los más vulnerables, como son los niños y niñas. Llegó la hora de desenmascarar a todas las marcas que nos mienten sin importar el riesgo. Si ellos llenan sus bolsillos a costa de nuestra salud, no se merecen nada menos que los más altos castigos que demanda la ley. No más abusos. No nos callarán.